De un vistazo, 10 telenovelas que están por llegar, Telemundo renueva su programación estelar el próximo 21 de febrero con dos nuevas producciones originales, al otro lado del muro y Enemigo Íntimo. Pero no serán las únicas historias que verán la luz próximamente. Repasamos las nuevas telenovelas tanto de Univisión barra Televisa como de Telemundo que están por llegar, hijas de la luna. Protagonizada por Michelle Renaud y Danilo Carrera, esta adaptación de la historia colombiana Las Juanas, 1997, a cargo del productor Nicandro Díaz para Televisa, gira alrededor de Victoria, Renaud, una hermosa joven que tras la muerte de su madre se entera de la verdadera identidad de su padre. Victoria se da a la tarea de buscarlo y en el proceso se enfrentará con un pasado desconocido que la llevará a enamorarse de Sebastián Carrera, su medio hermano, pero también a descubrir que tiene otras tres hermanas. Juana Inés, Geraldine Galván, Juana Soledad, Jade Fraser, y Juana Bárbara, Loregrani Ewix. El melodrama se estrena en México el 19 de febrero, por Amar Sinley. Ambientada en un prestigioso bufete de abogados de la Ciudad de México experto en derecho de familia, la nueva telenovela estelar de Televisa cuenta con las actuaciones protagónicas de Ana Brenda, David Cepeda y Julián Gil. El melodrama que produce José Alberto Castro es una adaptación de la exitosa historia colombiana La Ley del Corazón, 2016, que se estrena en México el 12 de febrero, al otro lado del muro. Protagonizada por Marjorie de Sousa, Lichi, Gabriel Porras, Adriana Barraza, Uriel del Toro y Guillermo Iván, la nueva producción original de Telemundo gira alrededor de dos mujeres, una de origen humilde, Lichi, y la otra una figura prominente, de Sousa, que cruzan la frontera de México a Estados Unidos por distintos motivos, una persiguiendo un sueño y la otra huyendo de una pesadilla. El melodrama se estrena el 21 de febrero a las 9 pm, hora del este. Enemigo íntimo. Con Fernanda Castillo, Raúl Méndez y Matías Novoa en los roles protagónicos, la nueva superserie de Telemundo tiene como protagonistas a dos hermanos que fueron separados desde pequeños y que no vuelven a reencontrarse hasta años después. Ambos ignoran, sin embargo, que tienen muchas cosas en común. Los mismos padres, una infancia feliz y un gran crimen que los separó. Él nunca ha dejado de buscarla y a ella la dejaron sin recuerdos y ahora el destino los pone nuevamente frente a frente en una guerra sin cuartel. La super serie se estrena el 21 de febrero a las 10 pm, hora del este. La piloto 2. La semana pasada comenzó a grabarse en México la segunda parte de esta exitosa serie de Univision que protagonizan Livia Brito, Juan Colucho y Alar Betke. Han pasado cuatro años en la vida de Yolanda y ahora quiere ser una mujer de familia, pero las circunstancias y enemigos de una vida pasada se lo harán prácticamente imposible, adelanta la actriz cubana sobre la trama de esta historia que aún no tiene fecha de estreno. La Bella y las Bestias. La actriz mexicana Esmeralda Pimentel se adentra en la piel de Isabel, una mujer experta en artes marciales que regresa a México dispuesta a vengar la muerte de sus padres, en la nueva serie de los creadores de la piloto que llegará próximamente a Estados Unidos. Sin senos si hay paraíso 3. Colombia acoge desde hace varios meses las grabaciones de los nuevos capítulos de la exitosa historia de Telemundo que encabezan Carmen Villalobos, Magida Isa, Fabián Ríos, Caterina Siachoque y Carolina Gaitán. La nueva temporada tendrá como eje central el desmoronamiento de las Diablas. Su estreno está previsto para la segunda mitad del año. Mi marido tiene familia 2. Con el actor mexicano Arad de la Torre como principal novedad entre su elenco, la segunda temporada de la exitosa telenovela de Televisa protagonizada por Zuría Vega y Daniel Arenas comenzará a tomar forma próximamente en México. Siempre contigo. El segundo semestre de 2018 Televisa estrenará este nuevo melodrama a cargo del productor Carlos Moreno que aún se encuentra definiendo su elenco. Hasta la fecha Diego Olivera y Alejandra Barros parecen ser los primeros confirmados. La Reina del Sur 2. Telemundo comenzará a grabar próximamente la segunda temporada de una de sus telenovelas más exitosas con Kate del Castillo nuevamente como protagonista. Esta secuela se centrará en la vida de Teresa Mendoza ocho años después del final de la anterior temporada. Luego de vivir pacífica e idílicamente en el campo italiano durante casi una década, el pasado finalmente alcanza a la reina del sur por lo que se verá obligada a regresar a México y por consiguiente al peligroso mundo del narcotráfico.